Hola, os voy a mostrar cómo utilizo yo los sellos bajo relieve, los lace, que son para sacar pues las puntillas como estas. Tenemos el sello, este en concreto es el 6002. Bueno, yo lo escribo detrás, luego se me borronea, pero por lo menos así lo tengo a mano. Y el número de la referencia me refiero. Y vamos a echarle talco, ¿vale? Sí, soy un desastre con el talco. He hecho un porronazo. Pero también es cierto que los sellos necesitan bien de talco, ¿eh? Porque si no, luego se queda pegada la pasta. Voy a poner bien en los bordecitos y en los recovecos. Es que antes me ha salido un montón, porque en cambio de abrir lo de los agujeritos pequeños, he abierto el grande. Vale. Vale, ¿veis? Voy a limpiar un poco este desastre. Bueno, una vez que ya tenemos echado el talco, vamos a utilizar la pasta de modelaje Acrylex. Es una pasta flexible que igualmente encontráis ambos productos en Creativity Wings. Ya, bueno, la referencia de esta ya os le he dicho que es 6002. La referencia de esta no la tengo ahora a mano. Ya en cuanto edite el vídeo, pues os la pongo, ¿vale? Y ya tras este vídeo veréis que se me ha caído un poco de pasta de la tapa. Veréis en cómo los utilizo. Y esto es tan sencillo como ir pasando poco a poco para que entre en todos los recovecos la pasta. Sí, soy un poco burra poniendo las cosas, sí. Voy un poco por lo exagerado. Y ahora, pues una vez que estamos seguros que ya ha entrado en todos los recovecos, pues pasamos la espátula con un ángulo de 45 grados, más o menos. Dale. Y ya dejamos secar. Hombre, a ver, en 6-7 horas se seca, pero vamos a dejarlo. Yo la dejo 12-13 horas, pero hay quien la deja también las 24 horas. ¿Vale? Pues esto ya está. A ver aquí que se ha salido un poquito. Y en el otro que le he puesto el dedo encima, aquí. Y ahí lo dejamos secar, ¿vale? Vamos a limpiar un poquito mejor esto. Ahí está. Y ahora, tic-tac, tic-tac, a esperar. Bueno, esto parece que se ha secado. No estoy yo muy segura. Bueno, de todas maneras, con un poquito así de lima, suavecito, pasamos así por encima para quitar esa capita que puede unir los agujeritos. Y esto debería de estar.
Bueno, lo siento, es ya de noche, la luz no es la mejor, pero tengo ganas que veáis ya cómo queda esto. Y ahora sí, poco a poco, vamos despegando todo, si es que está seco y no tengo yo demasiada prisa. Me parece que estoy teniendo demasiada prisa. ¿Veis? Se va despegando. Como tiene tantos recovecos y tantas curvas, si tiramos de una vez, obviamente, pues esto se rompe. Entonces, vamos a ir así despacito. Seguramente que en el medio todavía está húmedo, pero es que tengo muchas ganas de que lo veáis. Muy despacito, ¿eh? Fijaros que sale bien, pero claro, en las curvas pues se queda pillado. Hay que ir con calma. Ayudamos un poquito, pero vamos, que ya veis que es súper fácil. Y aquí está. Y ya lo tenemos. Ahí. ¿Veis? Igual que esta otra. Pues ahora, hacer proyectos. Os voy a enseñar ahora cómo han quedado los que he hecho. Bueno, mirad cómo yo he hecho. Pues por ponerle algo, le he puesto aquí una pluma, una piedrecita. Aquí unas perlitas. Y he hecho un precioso collar. Os aseguro que queda divino, ¿eh? Podéis ponerle un inicial, podéis ponerle una piedrecita o una flor o algo. Podéis no ponerle nada como está esto, que está súper delicado. Luego, he hecho este. Y esto es para colgar del árbol. Aquí sí que yo le voy a poner iniciales. Para pues que estén las iniciales de los componentes de la familia colgaditos del árbol. Y este otro, bueno, yo he puesto plumas porque es lo que tenía. He abierto la bolsita de las plumas y bueno, he cogido plumas, pero podéis poner un colgajito con pompones, un lacito, podéis no poner nada. Y esto lo que iba a hacer y ya luego pues por las prisas no lo he hecho, es un atrapasueños e ir colgando estos. Por eso lo de las plumas al principio, porque quería ponerlo en el atrapasueños, al final pues no lo he puesto. Ahora os enseño cómo los he hecho. Mirad qué mulliditos quedan. Está mi hijo que no para de tocarlos. Dice, ay, qué rico. Están mulliditos. Bueno, pues ahora os enseño cómo los he hecho. Espero que hagáis muchísimos, porque es un placer y una adicción. Mirad, qué bonitos son. Venga, nos vemos. Adiós. Quiero ver lo que hacéis, que me encanta ver proyectos vuestros. Chao.